Muy buenas tardes con todos. Gracias por asistir, por su presencia en este evento. ¿Cómo afecta la vacancia presidencial a la ciencia y a la educación en el Perú? Organizado por Censia y científicos.pe. Yo soy Miguel Mendoza Fuentes, voy a ser el moderador de esta reunión, de este evento. Yo soy parte de científicos.pe. Soy biólogo y químico de profesión y candidato a doctor en Economía de Recursos Naturales en la Universidad Agraria de La Molina. Hoy tenemos como invitados al doctor Nahuel Monteblanco, a la licenciada Ana Paula Vargas y al doctor Mario Cerón. Bienvenidos, les agradecería hacer una breve presentación cada uno de ustedes. Por favor, Nahuel. Bueno, muy buenas tardes con todas las personas que nos están viendo y con el tan distinguido panel. Miguel, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Nahuel Monteblanco, soy físico y máster en física de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hice un doctorado en Grenoble, en Francia, en nanofísica. Y actualmente, luego de algunos postdoctorados, estoy haciendo un postdoctorado en el Centro Atómico en Saclay, en París. Mi tema de investigación son los sensores, la espintrónica. Y bueno, también hago un poco de divulgación científica. Soy fundador de científicos.pe. Me encargo de la parte de divulgación y fomento de la ciencia. Muchas gracias, Nahuel. Ana Paula. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar acá, gracias por la invitación. Es un honor estar conversando con ustedes, de verdad. Yo soy Ana Paula, soy egresada de Biología de la Cayetano Heredia, donde también he participado como presidenta de la Asociación de Estudiantes el año pasado, en 2019. También fui representante ante Consejo de Facultad en 2018. Y yo me dedico más que nada ahorita a bioinformática, a empezar en bioinformática, pero mi interés está muy ligado a la bioquímica y la biología estructural. Así que ahora, bueno, exploraremos opciones para seguir estudiando. Muchas gracias. Doctor Cerón. Buenas tardes con todos. Estoy en gusto de estar acá. Yo soy químico de profesión. He estudiado doctorado en química en España y a regresar me dediqué, obviamente, a continuar con la docencia universitaria, donde soy profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi especialidad es la química inorgánica y espero poder contribuir al éxito de este evento. Muchas gracias a los tres. Tenemos un reto en realidad en base a la pregunta que titula este conversatorio. ¿Cómo afecta la vacancia presidencial o esta crisis que se ha desatado en nuestro país a dos pilares, la ciencia y la educación? Dos pilares que están muy juntos, que van de la mano, que uno soporte el otro para el desarrollo y el progreso del país. En este sentido, ¿cómo ven ustedes este vínculo? Es decir, estos ejes, la educación y la ciencia, con esta crisis política que tenemos. Es decir, ¿la ciencia y la educación tienen de alguna manera un vínculo con la política? ¿La ciencia es política? Por ahí como muchos se preguntan e intentan responder. ¿Qué creen ustedes o cómo lo han visto cercano de acuerdo a sus experiencias personales, quizá? Nahuel. Bueno, la ciencia es política, la ciencia está ligada a la política define muchas cosas dentro de la ciencia de los países. Eso por experiencia, yo les puedo contar que los científicos desarrollamos ciencia siempre en instituciones que pueden ser públicas, por decisión de los estados, generan institutos públicos, pueden ser privadas. Un ejemplo muy claro es donde yo trabajo. En el año 50 se crea el Centro Atómico en París para que el gobierno y el estado pueda tener una independencia energética. Un centro atómico, estamos hablando de energía nuclear, estamos hablando que también es una disuasión militar, estamos hablando de que tiene también mucho que ver con la industria que se genera alrededor. Entonces, ¿es un tema político? Sí. Y entra a tallar la ciencia porque es en base a esa fortaleza de científicos y de investigación que tenía Francia que se crea y avanza. Para dominar ese ámbito en Europa. Los proyectos a los que postulamos siempre tienen una entidad política, una entidad que define de alguna manera algunas líneas de investigación prioritarias. Eso tiene que ver con lo que el Estado define. También hay los privados, generalmente ellos definen los intereses o hacia dónde quieren ir en la investigación por el tiempo mucho más corto que requieren para poder tener algo, digámoslo, rentable, mientras que el Estado puede priorizar o no la investigación en su más amplia
una gama de líneas, no necesariamente prioritarias en el momento, pero la política está detrás. Digamos que hay un vínculo institucional, ¿no? A partir de instituciones también de carácter político propiamente, ¿no? Como dices, muy bien asociado al sector público, y bueno, en realidad se marcan líneas, ¿no? Pero ¿y cómo has visto en todo caso la política vinculada, por ejemplo, a tu formación? Ah, mi formación, la política, es que bueno, ¿a mi formación como físico o a mi formación como persona? Porque como físico, obviamente, la política está detrás por los fondos, por cómo es que uno avanza en donde yo he estado trabajando, que es en Francia. La política está ligada a la ciencia porque es el científico en estos momentos, por ejemplo, de pandemia, quien lleva la información y la evidencia, y es el político quien decide qué usa y qué no usa. Uh-huh. O sea, ahí yo descubrí, por ejemplo, que el trabajo del científico es hacer buena investigación y mostrar la evidencia correcta. Y el político toma la evidencia, o la persona que decide, toma la evidencia y trata de decidir de la mejor manera para la sociedad. Entonces, bueno, yo he venido aprendiendo en el tiempo todo esto, porque obviamente un científico tiene que hacer investigación, pero tiene que ir viendo también por todos lados, ¿no? En el Perú es muy importante que los científicos estemos mirando cómo se está manejando la ciencia, hacia dónde vamos. No debemos estar solamente en el laboratorio, y es por eso que una militancia científica es importante y también es política, porque, como vengo a explicar, está dentro de todo este ámbito que define la ciencia, la tecnología e innovación de los países. Perfecto. Ana Paula, ¿cuál sería tu opinión respecto a esto? ¿La ciencia es política? ¿Cómo la has visto tú en tu formación? Sí, totalmente. O sea, para empezar, por el tema de los fondos nada más, creo que el tema de los fondos para mí es clave, porque obviamente sin fondos tú no puedes hacer investigación. Los laboratorios tienen que obtener de alguna manera los recursos que necesitan para la investigación, y en general todo tema de investigación está ligado a ciertos intereses nacionales, internacionales, ¿no? Y esos intereses, por supuesto, son políticos, ¿no? Salen de un consenso, digamos, general. Entonces sí, pero de manera más intrínseca creo de que la política es organización también. Entonces, si nosotros hablamos de que obviamente la ciencia tiene que ser política, porque la ciencia, a fin de cuentas, está organizada, ¿no? De alguna u otra manera. Los grupos de investigación tienen su organización, los laboratorios grandes tienen una organización, etcétera. Entonces es básico, inclusive hasta ese nivel es importante. Tal vez sobre mi experiencia, creo que más ha sido por el lado de los fondos, ¿no? De postular a fondos, como dijo Nahuel. Entonces, por ahí creo que me quedaría con eso. Sí. Perfecto. Han mencionado dos puntos quizá interesantes. Un tema más institucional, un tema más organizacional. Doctor Ceroni, ¿cómo lo ve usted? ¿La ciencia es política? ¿Cómo lo vive usted de acuerdo a su formación, a su profesión? Claro, en realidad la ciencia en el sentido estricto de su definición, ¿no? Un sistema organizado de conocimientos que investiga e interpreta fenómenos naturales, no es político, ¿ok? Pero sí la actividad científica sí tiene que ver con la política en sí, ¿ok? Eso es importante. Digamos, las leyes de la ciencia pues no van a depender de si es un gobierno fascista, un gobierno desde el centro, un gobierno de izquierda, las leyes son iguales para todos, ¿no es cierto? Ahora, en realidad la actividad científica está gobernada por cuestiones políticas, ¿no? Si no, por ejemplo, podemos comparar la política en ciencias aeroespacial de Estados Unidos y de Rusia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son un mismo objetivo, pero diferentes tipos de abordaje, ¿no? Bueno, hay una anécdota que cuenta Kurt Lanz, es un historiador de la química, que tuvo un encuentro de Karl Bosch. Karl Bosch fue un científico, un ingeniero químico, que desarrolló junto a Haber el proceso de producción de amoníaco, ¿no? Y se entrevistó este científico Karl Bosch con Hitler en el año 1933, ¿no? En el cual pues, Bosch le advertía a Hitler de que el elemento alemán era muy malo, y además aislaba la ciencia alemana y alejaba a los científicos, ¿no es cierto? Y muchos científicos brillantes eran obligados a salir de. Entonces, Bosch pues, insistió, pero el Führer, bueno, en este caso Hitler, lo interrumpió, ¿no es cierto?, diciéndole que usted no sabe nada, ¿no? Y añadió Hitler, pues bien, trabajaremos 100 años sin física ni química, ¿no? Ese es el área de que cuenta Hitler, ¿no?
Creo que sí, adelante, siga. Ah, no, no, tiene una pregunta para hacerla. También hay políticas, por ejemplo, del gobierno peruano, ¿no? Antiguamente, por los años 1950, ¿no? Era muy común que la política para incentivar la ciencia era traer extranjeros, ¿no? Científicos nombrados al extranjero, ¿no? O sea, todos conocimos a Raimondi, ¿no? Y el último de ellos fue Emmanuel Posse Scott, ¿no? El padre de Lucía Posse Scott, seguramente la UNI lo conoce mucho a la doctora Posse Scott, ¿no? Y esa era la política de ellos, ¿no? Y el otro que también era una antipolítica con respecto a eso fue lo que hizo Cayetano Heredia, ¿no? Cayetano Heredia, por los años 1956, hizo al revés, ¿no? Envió jóvenes peruanos, así como está, ¿no? Acá mi amigo Manuel, ¿no? Y otros peruanos los envió en ese tiempo un centro muy conocido en Francia de medicina, ¿no? ¿No? Y luego esos jóvenes científicos peruanos regresaron a poco, y uno de ellos fue Casimiro Ulloa, ¿no? Todos conocemos la valía de Casimiro Ulloa. Claro que sí. Una pregunta interesante. Me quedo con los planteamientos, quizá, ¿no? El tema institucional, el tema organizacional y el vínculo con los desarrollos, ¿no? Los objetivos de país. Un poco es lo que hablaba el doctor Cerone. Y creo que sí, definitivamente ahí se puede apreciar de manera quizá viva el tema de la ciencia. Pero quizá a nivel de personas y vínculo entre personas, podemos ver otro aspecto de la política. Y ahí tomo lo que comentaba Ana Paula, y es el tema organizacional. Por ejemplo, muchos de los que estudiamos ciencias naturales, ciencias básicas, o ciencias de la salud, quizá, por ahí, a veces nos desligan un poco, por ejemplo, del tema organizacional, bien, el tema que es netamente político, ¿no? Y en realidad creo que es un ambiente o un aspecto que deberíamos poder desarrollar más para poder tener incidencias a nivel de los gobiernos universitarios, locales o nacionales. ¿Cómo ven, una breve pregunta, cómo ven la participación de los que estudian ciencias en organizaciones estudiantiles, sociales o políticas? Nahuel. Es muy interesante la pregunta. Yo, la experiencia que tengo en el Perú es mi universidad, ¿no? Donde el centro de estudiantes era, pues, yo fui parte del centro de estudiantes de la directiva porque había que hacer cosas para la facultad, eso me gustó mucho. Es muy importante poder llevar la voz de la comunidad frente a las autoridades. Es el canal, tener un ente de gobierno en la facultad. Supongo que en otras universidades es igual. Y vivimos mucho la etapa estudiantil, la euforia, la política y todos los cambios que se generaban en la universidad partiendo de las diferentes facultades. Es algo muy interesante. Y ya a nivel profesional, vemos cómo los estudiantes de doctorado aquí, ya cambiando de lugar, los estudios, siempre hay también estas bases que llevan la voz de los estudiantes, de los profesionales, de las asociaciones, de grupos humanos. ¿Por qué? Porque de alguna forma se tienen que agrupar para poder llevar una posición, por ejemplo, llevar críticas, llevar sugerencias, aportar. Y eso tiene un orden. Y ese orden, y yo lo he conocido aquí muy bien, cómo los profesionales están agrupados, cómo los científicos, por ejemplo, dependiendo de dónde trabajan y dónde estudian, tienen un canal para poder llegar hacia un siguiente nivel, el cual tiene la posibilidad de llegar hacia, por ejemplo, un ministro de ciencia y poder llevar la voz de lo que se está aquí necesitando. Es muy importante esto, estar organizado, ser comunidad, de alguna forma comenzar a aportar como grupo humano. Yo creo que es fundamental para poder tener este orden que necesitamos, y yo lo veo y veo que hace un poco de falta en el Perú actualmente. Perfecto, definitivamente. Ana Paula, ¿cómo ves este tema de la participación en la etapa formativa, quizá, o ya como profesional? No, totalmente crítico. Coincido mucho. Creo de que la organización ahí es clave. Creo que a veces uno como estudiante no lo toma muy en cuenta, o a veces no le das la importancia, o no crees que tiene la importancia que tiene, pero la realidad es que puedes hacer muchas cosas. O sea, como asociación de estudiantes, el año pasado nosotros hemos ido incluso a hablar con congresistas. O sea, hemos llegado a ese nivel de representación.
que no sé si es que antes ha ocurrido en universidad, pero o sea, es posible, ¿no? Es factible, eso es lo que quiero llegar. Y lo importante es que si, digamos, nosotros como estudiantes o como universidades o como institutos o como profesionales en general, mantenemos estos lazos, nos comunicamos entre nosotros, discutimos, generamos ideas y luego las proponemos y seguimos, digamos, hacemos ese seguimiento a partir de representantes, creo que esa es la forma de llegar a los cambios que realmente queremos, ¿no? Entonces sí, por supuesto, crítico totalmente y creo que de hecho los universitarios tienen que participar en esas cosas, o sea, es imposible desligarse. De todas maneras, doctor Ceroni, lazos, canales que se han logrado desde la participación, desde la academia organizada hacia la organización política propiamente. ¿Cómo ve justamente esa conexión? Claro, yo estudié en San Marcos por los años 80, ¿no? Los años convulsionados, los años 80, donde había pues vida política, ¿no? Intensa y a veces extrema, ¿no? Obviamente. Y claro, la participación política era parte de la formación de todo universitario que esté en universidades públicas, ¿no? También pasó en otras universidades, ¿no? Y lo que tiene la juventud es obviamente un sistema de rebeldía, ¿no? Un sistema de rebeldía y es irreverente, ¿no? Y eso es importante. Es importante, eso lleva a muchos cambios, muchas reflexiones, ¿no? Pues ya a medida que nosotros envejecemos y estamos por los 60, 70, ¿no? Ya nosotros ya medio que no perdemos eso, obviamente, el entusiasmo. Sin embargo, la juventud es, políticamente, la actividad política es importante, no solamente para la universidad, sino también para el país, ¿no? Y los aportes que puedan dar, la contribución, el trabajo, enriquece bastante, ¿no? Y eso es lo que también se ha perdido aquí en el Perú hace muchos, en los años 90, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Prácticamente los centros estudiantiles, los centros federados, poco a poco menguaron su participación, ¿no? Pero yo pienso que en este caso es una oportunidad, ¿no? Esta es una oportunidad en la cual, pues, una situación negativa que tenemos ahora en el país es una oportunidad para que renazcan nuevamente, ¿no? Las voces populares, ¿no? Así como a fines del, ¿no? del siglo pasado pasó con un régimen que todos sabemos, ¿no es cierto? Ahora es una oportunidad, digo, lo que tienen ellos, ¿no? Y nosotros podemos hacer también vía, digamos, labor social. En realidad necesitamos refundar la política del Perú. Refundar, porque la política como está ahora, y quienes manejan la política, ¿no? Sin doctrina, sin fundamento, sin ideas claras, pues está, nos va a llevar a fracaso. Entonces necesitamos a la juventud para que haga este cambio. Gracias, doctor Ceroni. Y en realidad la siguiente pregunta está conectada pues al título de ese conversatorio y a lo que acabamos de hacer una revisión de este vínculo entre la ciencia y la política, un quehacer científico político y esta crisis que tenemos ahora, una crisis política, una crisis de representación, una crisis en la que tenemos un gobierno que carece de legitimidad frente a la población y lo ha demostrado las movilizaciones y la gran movilización de ayer a nivel nacional en muchas ciudades del país. Y entonces vemos esa desconexión con esa representatividad, con ese modelo de gobierno. Desde distintas bases, desde distintas organizaciones, sociedades científicas, colectivos, iniciativas, han sacado pronunciamientos manifestando su posición política ante este escenario. Entonces, vemos que, como dice el doctor Ceroni, se está retomando de alguna manera este nivel de politización que es importante porque lo peor sería despolitizarnos más. ¿Cómo verían ustedes justamente esta conexión con esta crisis? ¿Por qué de alguna manera desde este lado, desde las organizaciones científicas, la academia, etcétera, no logramos empalmar con la representatividad o con este gobierno que ahora está en crisis y lo descalificamos, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación y por qué hay una crisis de representación en realidad, ¿no? ¿Cómo verías tú, Nahuel, esta crisis de representación desde este lado de las organizaciones científicas o la academia? Yo creo que nos hemos dejado estar, si es que no hemos estado alguna vez, ¿no? Porque la academia siempre es, lo que yo conozco en el Perú, hemos estado trabajando mucho en el laboratorio, trabajando mucho en las universidades, pero no pensando en algún momento tomar
o proponer o ser representados en la toma de decisiones a otro nivel. Desde que tengo, no quiero decir uso de razón, pero desde que estuve en la universidad, la política se hacía en la universidad. Nunca pensamos en ese momento, y lo digo por mi generación que estuvo allí, podíamos tomar una universidad, podíamos exigir cosas a la universidad, pero nunca pensamos en, por ejemplo, ser un colectivo, ser algo mucho más grande con otras universidades para poder tener una voz y hacer algo concreto. Sé que debe haber una comunidad de estudiantes de las universidades, que debe haber tal vez la comunidad científica, algunas comunidades, pero no ha habido todavía algo que sea concreto. La pandemia hizo que descubriéramos la ciencia en el Perú, su importancia y cómo se trabaja, cómo se crea ciencia, cómo se hace investigación. Eso lo estuvimos conversando hasta hace unas semanas. Así es como se hace la ciencia, así hacemos investigación. Ahora tenemos que decir, ¿cómo es que tenemos que trabajar para ser representados? Porque no tenemos representatividad, estamos un poco alejados de la toma de decisiones. Entonces es el momento que las comunidades científicas comiencen de verdad a contactarse entre ellas, que comiencen a hacer una agenda de trabajo en común para poder ser representados, porque es ese orden el que nos va a llevar a tener éxito en algún momento. Si comenzamos a trabajar cada uno desarticuladamente, al final vamos a demorarnos mucho más en llegar al objetivo, que es tener una representación. Gracias, Nahuel. Ana Paula, ¿cómo ves esta crisis de representación o cómo se liga esta no tener quizá una voz mayor que resuene en esta crisis política que tenemos desde este lado de lo que participamos de la academia o de la investigación? Sí, Miguel, yo creo que en realidad la academia siempre ha estado un poco desligada de la política como general. No me gusta la idea, francamente creo que no está bien. Lo que normalmente nos dicen es que distrae, ¿no? Que en parte es verdad. Porque uno como científico a veces está pensando pues en quiero llegar al reactivo, va a salir mi experimento, tengo que cumplir las obligaciones del grant, tengo que hacer tengo que escribir los papers, tengo que publicar, tengo que hacer tantas cosas que uno a veces pierde el foco. Creo que lo que no nos estamos dando cuenta es que hay algo más grande que todos nuestros grants, todas nuestras publicaciones y toda nuestra ciencia. Y eso grande es la política, y si no nos interesamos por ella, pasan este tipo de cosas. Entonces, definitivamente creo que es un buen momento para reflexionar sobre esto y darnos cuenta de que si no nos organizamos, si no debatimos entre nosotros, y si no nos empezamos a cuestionar este tipo de cosas, no van a salir ideas y no vamos a tener representación. O sea, miremos en dónde están, por ejemplo, nuestros ministros de salud, o cuántos congresistas hablan de ciencia actualmente. Eso en parte es porque los científicos tampoco nos hemos dado el tiempo o el dado, las ganas, diría yo, el tiempo, la importancia para poder también comunicar. Obviamente nosotros no somos comunicadores y a veces es difícil, pero creo que hay que tomar esfuerzo y hay que hacerlo, ¿no? Porque lo necesitamos, o sea, lo hemos vivido en este momento en la pandemia. Nadie sabía absolutamente qué hacer. Crítico, sí. Doctor Cerón, ¿cómo ve esta crisis de representación en el tiempo respecto de la academia o la comunidad científica peruana respecto al gobierno? Como mencionaba Ana Paula, el tener ministros o congresistas que terminen vinculando, recogiendo las posiciones o propuestas que se hacen desde este lado. ¿Cómo lo ve usted? Claro. Básicamente veo dos problemas. El primer problema es que los científicos en realidad estamos desorganizados y mirando a nuestro propio laboratorio, cómo hacer el próximo paper, y ahí acaba el asunto, ¿no? O como en mi caso mío, ver a mi tesista que no se me escape en el laboratorio, ¿no? Ver ese asunto, ¿no? Pero también existe el otro problema, es que no podemos ser incluidos dentro de un partido político. Es decir, ¿no? O sea, el enlace entre nosotros y el partido político está cortado. ¿Por qué? Porque si usted va a un partido político, toca la puerta y obviamente tiene que aportar aguito, ¿no? Para ellos, ¿no? O sea, tiene que tener tus $20,000, qué sé yo. Entonces tú no tienes, con las juntas tengo para el pasaje en la combi, ¿no es cierto? Y pues no hay para esas cosas, ¿no? Entonces, si ningún partido político, te capta, ¿no? Bueno, en este congreso está, me parece, el congresista Sagastegui, ¿no? Que es el que más, bueno, lo conozco desde que yo era estudiante, ¿no? Donde hacía los cursos, el que más conozco, que ha logrado, ¿no?
Pero después no hay otros, hay otros. Y históricamente antes había un trasvase entre los dirigentes estudiantiles, ¿no es cierto?, universidad y los políticos, ¿no? Si no recordemos a Mayrati, ¿no? Ahí en la Torre, ¿no es cierto?, de la UNDE, uh-huh, que de la universidad, de la academia, fueron para allá, ¿no? Y que es, bueno. Pero ese tipo de, se ha cortado ese link, vínculo de cómo llegar a un partido político o cómo formarlo. Incluso ahora, por formar un partido político de científicos es complicadísimo, ¿no? Tienes que hacer unas firmas, tienes que dedicarte, necesitas dinero, ¿quién financia eso, ¿no? Entonces, en realidad lo veo un poco complicado, pero hay que insistir, ¿no? Hay que ver la forma de participar. Uno puede participar, ¿no es cierto?, en las redes sociales, puede participar pues en las comunidades, haciendo labor social, ¿no? ¿No? Con comentarios en las redes sociales, en los periódicos, ¿no? Puede hacer labor política también así, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. En realidad, todas esas acciones pues, son parte de reconocerse como sujeto político también, ¿no? Expresarse y tomar posiciones concretas y no apelar quizá al botón de la abstención, ¿no? Correcto. Que, como decía Ana Paula, la academia de alguna manera se ha sentado a veces sobre ese botón por mucho tiempo. Sí. En ese sentido, pues vemos, sí, que de alguna manera hay una crisis de representatividad asociada también a una crisis política, porque justamente ahí es que no se logra la legitimización respecto de una comunidad científica que sí puede tener problemas de organización, que la pandemia de alguna manera ha ayudado a visibilizar más y que es necesario dar ese paso a poder organizarse de mejor manera. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería una alternativa? ¿Plantear un partido político de científicos? ¿O en realidad cada uno, teniendo sus preferencias políticas, su ideología distinta, participe en cada una de estas instancias que existen o las puedan fundar, ¿no? Y crear dentro de eso áreas, ¿no? O sectoriales que toquen el tema. Porque el tema de ciencia, en realidad, la ciencia per se parte de hacer discusión, ¿no? Fomentar discusión para poder tomar mejores decisiones. Y entonces, si los partidos políticos no están funcionando de esta manera, entonces realmente están muy alejados del quehacer o la formación desde nuestro lado. En ese sentido, ¿cómo vemos el problema que tenemos ahora? Tenemos una crisis desatada, un gobierno que, como decía, está sin reconocimiento, sin legitimidad respecto a la población, nos incluye a muchos de nosotros. Y en realidad, ¿qué amenaza vemos ante esto? O sea, ¿cuál es la amenaza en nuestras áreas de trabajo, de formación, en nuestros círculos más cercanos, que vemos o que conversamos con otras personas y que vemos amenazado ante un gobierno deslegitimado y que finalmente se termina rodeando de un círculo muy cerrado, con una visión muy cerrada? Y entonces comenzamos a ver sorpresas o comenzamos a ver peligros. ¿Qué peligros o qué comentarios ven en cada uno de sus círculos a partir de esta situación que tenemos? Nahuel. Bueno, desde cuando es que es muy complicado hablar en caliente porque yo estoy muy, muy, muy preocupado por la situación actual de la educación, de la reforma universitaria. Por decir algo del SUNEDU. Uh-huh. Me preocupa mucho que por encima de la calidad, del fomento de la investigación, se busque simplemente que algún sector económico esté contento, ¿no? Eso desde el inicio cuando se empezó a escribir, a investigar para el cambio de la ley universitaria con Daniel Mora hace años, este era el miedo que teníamos en redes sociales. Era el que de algún momento este lobby fuerte de universidades privadas que no van a ser licenciadas puedan hacer algo, ¿no? Y bueno, cuando se dio la vacancia, lo primero que pensé fue, acá hay un problema muy grande porque van a querer minimizar al SUNEDU, ayudarlo con alguna entidad que pase por encima de él, de esa institución, para poder darle gusto a esas personas, ¿no? Que se han tomado la molestia de tener congresistas, de poder llegar a decidir sobre la educación universitaria. Y eso es algo muy peligroso, porque si no tienen la representatividad que uno esperaría de un congreso, ¿cómo van a decidir sobre una ley universitaria que afecta a tantas personas? Solamente para darle gusto
cierto grupo. Eso me preocupa muchísimo. Por otro lado, está Concitec también. Concitec ahora está sin cabeza. No tiene presidencia, no tiene, creo que, la estructura general. No sé si han puesto todos sus cargos a disposición, pero no hay una presidente. Y al no tener presidente, esto ya es político. ¿A quién van a poner de aquí hasta que termine o no va a haber presidente? Y esto para la comunidad científica es un poco complicado, porque no sabemos qué esperar. Sabemos que hay becas que se tienen que pagar, sabemos que hay proyectos que tienen que terminar, y eso no va a parar. Pero de aquí en adelante, ¿qué se podría hacer con Concitec? ¿Qué podríamos esperar? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es complicada, porque uno no sabe qué esperar. Y recordemos que creo que el presidente de SUNEDU tiene un puesto en SUNEDU. El presidente de Concitec tiene un puesto en la directiva de SUNEDU, creo, ¿no? Entonces hay que tener también mucho ojo allí. Y por otro lado está la currícula escolar. Eran esos tres puntos que yo siempre notaba. Ahora, dentro del Congreso también hay una posición contra la currícula escolar que viene de años. ¿Se va a hacer algo ahora? ¿Van a intentar cambiar las cosas? Porque esto, de verdad, yo ya no sé qué esperar. Hablo con la angustia y con la molestia de cualquier peruano ahorita, de verdad. Ana Paula, ¿cómo ves los peligros ante la toma de poder de este grupo muy cerrado y respecto, por ejemplo, a dos pilares que ha mencionado Nahuel, la educación y la ciencia y las instituciones en torno a eso? La verdad es que creo que Nahuel ha hecho un trabajo increíble resumiendo y diciendo exactamente lo que está pasando por la cabeza de todos nosotros. Creo que va muy por ese lado. Tal vez me gustaría dar algo un aporte que estaba pensando, y es que, por ejemplo, esto también puede impactar en investigación en el sentido económico. Porque, ¿qué va a pasar si sigue una crisis política? Si se agudiza, que yo creo que es lo previsible hasta ahora, por todas las cosas que están pasando. ¿Quién va a invertir en ciencia? ¿De dónde vamos a sacar para seguir invirtiendo en proyectos de ciencia y tecnología? Porque el dinero tampoco cae del cielo. Entonces ya empieza a rozar otras áreas que no son solamente y exclusivamente educación e investigación, ¿no? Uh-huh. Están muy, muy, muy amenazadas ahora por todo lo que ha dicho Nahuel, pero es un tema que también me preocupa muy aparte de eso. Claro. Doctor Ceroni, ¿cómo ve los peligros o en su círculo, qué conversan a partir del impacto que está generando esta crisis política con un gobierno deslegitimado? Claro, primero hay que aclarar que lo ocurrido en el Congreso es un acto de gran irresponsabilidad política de los congresistas. El procedimiento de incapacidad moral es altamente cuestionable, ¿no? Incluso nadie sabe lo que significa eso, ¿no? Incapacidad permanente, ¿no? Pero sean leyes, un montón de leyes, pero al final, digamos, no se aplica, bien alguien necesitamos un ente que lo interprete, ¿no? Y en este caso el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de hacerlo, pero lamentablemente pues no lo hizo en su tiempo, ¿no? Entonces, y aparte de eso hemos pasado de un régimen presidencialista, ¿no?, a un no parlamentario, ¿no?, sin saberlo, ¿no?, y sin quererlo, y sin desearlo, ¿no? ¿No? O sea, todos los que políticamente hablando significa eso, ¿no? O sea, antes había un equilibrio de poderes, ese equilibrio de poderes obviamente se ha roto. ¿Ya? Y esto obviamente, conociendo la calidad de los parlamentarios, puede llegar a lo que algunos llamarían una dictadura parlamentaria, ¿no?, porque controlan los poderes, ¿no? Y en medio de una crisis, pues, del coronavirus, un sistema de salud colapsado, ¿no?, una crisis económica pues sin precedentes, esto obviamente es sumamente lamentable, ¿no? Entonces, en base a eso, pues la educación es la ciencia, lo primero que, bueno, dentro de muchas cosas, afectada, ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, implementación de varios programas, actividades que tenía el Concitec, ¿cierto? Su política científica ya había sido aprobada, pero la asumió también por otro lado. Tenemos también una gran cantidad de personajes valiosos que tenían experiencia, que ahora pues no van a querer participar en este gobierno, ¿no? ¿Okay? Porque, obviamente son personas que tienen cierta decencia ¿no?, en su comportamiento. Tenemos casos de licenciamiento de las universidades, ¿no? Ahora tenemos que ellos gobiernan todo y los promotores de esta vacancia también son dueños de universidades, ¿no? Entonces, y hay intereses económicos fuertes, la creación de nuevas universidades, ¿no? ¿Cómo va a ser el funcionamiento de las nuevas universidades públicas en detrimento, pues, de las universidades fijas y bambas que se han creado, ¿no? ¿No? Y la mejora de educación en realidad requiere tiempo y constancia, ¿no? Para que una reforma educativa
cambios de liquidez. Entonces, tuvimos a Jaime Saavedra, ¿no? Recuerden, usted estuvo en, ¿no? Fue el ministro de Educación. Humala y Kuczynski, una persona, pues, de gran valía, ¿no? Una persona, pues, tiene unos conocimientos muy grandes y ahora es asesor del Banco Mundial, ¿no? ¿No? Y por el gobierno, pues, que entró Kuczynski, el Congreso pasado, todos sabemos lo que hizo y prácticamente llegó la cabeza de Jaime Saavedra, ¿no? Y ese es un gran demérito, ¿no? Para ese Congreso, ¿no? Después hemos tenido, antes de Saavedra, hemos tenido a Patricia Salas, ¿no? Después de Saavedra, dejó algo de escuela, obviamente Saavedra dejó una escuela, ¿no? Después entró Marilu Martens, ¿no? Uh-huh. Y del Rector, Flor Pablo, ¿no? Que tenía escuela también, me parece, de Saavedra, y el último Martín Benavides, que hizo una gran labor en la SUNEDO. En la SUNEDO. ¿No? Correcto, en la SUNEDO, ¿no? Y fue y ahora ha entrado otro ministro, ¿no? Que no sabemos, Fernando D'Alessio, ¿no? Que no sabemos, la verdad, que no creo que tenga las mismas políticas educativas que tuvo el gran Saavedra, ¿no? Y claro, como mencionamos también, Concitec, nuestro problema, nuestro. Los científicos es, miramos Concitec. ¿Quién está en Concitec? Sabemos el trabajo que hizo Gisela Ojeda, obviamente, ¿no? Y el trabajo que ha hecho Fabiola Morales. También no olvidemos también a Carlos del Río, ¿no? Que Fabiola León Velar. Fabiola León Velar, perdón. Y también no olvidemos también a Carlos del Río, ¿no? Allá por los años 90, ¿no es cierto? Carlos del Río, que yo, bueno, una de las becas que yo tuve fue gracias a su gestión, ¿no? Y obviamente a Roger Guerra García, que también estuvo, ¿no? Entonces, en paz descanse. Correcto, que falleció hace poco, ¿no? Una excelente persona, ¿no? Y ahora justamente ¿no? La Comisión de Educación del Congreso va a aprobar un predictamen, ¿no? Para eliminar hacer el bachillerato automático, ¿no? Exacto, están si me disculpan, una interrupción. Nahuel, claro. A todos los que nos están viendo, yo les recomiendo que entren a YouTube y busquen lo que ha discutido hoy día la Comisión de Educación del Congreso. Cuando terminen de ver toda la discusión, los argumentos, las exposiciones, ustedes van a definir qué está pasando, van a sorprenderse. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos dejado ser, francamente. Por ejemplo, en la discusión de la Comisión de Educación, parten de hacer, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Se pueden tomar grandes decisiones de modificaciones en este contexto que estamos viviendo. Uno, crisis política. Pero dos, y parece que uno que se hubiera olvidado completamente, que estamos en una pandemia. Que estamos en una pandemia que no hemos superado y que inclusive la gestión de una pandemia que también se va a ver afectada por cómo se está dando esta crisis política. ¿Qué intereses representan los que ahora están al mando de salud, del Ministerio de Salud, etcétera, de otros organismos que justamente tienen un trabajo ahí con la pandemia? Y pues ahora lo vemos de manera crítica, ¿no? Porque también la comunidad científica, como desde el inicio se estaba mencionando, se ha podido visibilizar más gracias a que ha podido tener los canales de comunicación para decir, bueno, la ciencia está presente aquí, puede ayudar a solucionar este problema, tanto las ciencias naturales como las sociales, las de salud, etcétera, pero pueden aportar en contribuir, ¿no?, en mejorar la gestión y poder superar esta crisis que estamos pasando. Y en esto tenemos este cambio, un cambio prácticamente radical hacia otro tipo de visión. Vamos a esperar ahora a un nuevo pedido de confianza de este premier. ¿Hablará algo de la ciencia? ¿Mencionará algo de la pandemia y cómo lo hará? ¿Cómo ven ustedes los peligros o la crisis que puede darse en la gestión de la pandemia a partir de esta representatividad que, como dije, carece de legitimidad? Nahuel, ¿cómo ves la crisis en el manejo de esta pandemia que aún no pasa? Bueno, es un poco complicado saber qué va a pasar. No podemos saber el futuro, ¿no? No, o sea, no me arriesgaría a decir nada, absolutamente nada, porque no conozco a los ministros, uh-huh. No tengo la información. Sin información uno no puede ni siquiera dar una opinión personal, ¿no? Lo que ha pasado antes lo sabemos. No sé si quieres que te
que comente sí, un poco acerca de lo que ya pasó. Toda una... Primero que hay que dejar en claro que así seas el país más desarrollado del mundo, esta pandemia nos agarró en un momento un poco distraídos y ningún país, a menos de los que yo he tenido conocimiento, ha podido salir bien, bien librado. Todos han tenido mucho impacto, muchos fallecidos lamentablemente, económicamente muchos han sufrido más que otros, muchos han podido ayudar a la población más vulnerable, otros no, como el caso del Perú. Muchos han podido mantenerse en cuarentena por más tiempo por la ayuda del gobierno, otros no, eso es evidente, pero ha sido duro para todos. Entonces no hay una fórmula para salir de esta fácilmente. Lo que sí ha desnudado es cómo, a pesar de, y eso sí yo lo tengo muy claro, cómo a pesar de los años, de décadas, de una falta en inversión en ciencia, los científicos peruanos han dicho, acá estamos, vamos a aportar con lo que tenemos, vamos a tratar de hacer ventiladores, vamos a intentar buscar un tratamiento, vamos a tratar de encontrar pruebas rápidas. Todo ese esfuerzo que hacen los investigadores es muy loable. Y los que estamos afuera haciendo ciencia, de verdad lo sentimos mucho, porque uno no puede volver en estos momentos, pero uno quisiera también aportar de alguna forma al país desde su punto, desde lo que uno ha estudiado, desde lo que uno conoce. Yo sé que se ha creado una mesa de trabajo en su momento con el MINSA, con científicos. Fue como que, wow, ok, conversemos de esto. Qué interesante, los científicos llegan a conversar con los ministros. Seguramente que van a poder transmitir evidencia acerca de lo que pasa en otros países, lo más actual. Según tengo entendido, no se les escuchó nunca. Empezaron a renunciar y al final renunciaron todos juntos porque no hubo una buena comunicación. Han habido pues tratamientos que no tenían evidencia, pero que fueron puestos por si acaso dentro de los tratamientos de cura del MINSA. O sea, todo un conjunto de cosas que yo no puedo tampoco detallar porque no he estado in situ, pero sabemos que no ha sido pues lo más óptimo, ¿no? Lo que viene de aquí en adelante no lo podremos saber, pero esperemos que miren un poco a esa academia, a esa comunidad científica que existe, y que, por lo menos, si no saben, sean honestos y sepan decir, no sabemos, vamos a buscar a quienes sí están enterados del tema y vamos a conversar con todos, porque eso creo que en su momento no se ha llevado a cabo. Interesante punto, Nahuel. Ana Paula, ¿cómo ves esta crisis política en medio de una crisis sanitaria, de una crisis integral, en realidad, producto de esta pandemia? ¿Cómo podemos responder desde el lado de la ciencia o de las organizaciones que están en este sector? A mí la verdad me preocupa mucho porque, en general, si ya la crisis sanitaria la teníamos, o sea, ya había empezado y ya se están empezando a dar algunas respuestas y movidas, a aumentarle eso una crisis extra es algo que nadie quiere, ¿no? O sea, es como empezar desde cero, es como decir, bueno, vamos a ejecutar el plan A y de la noche a la mañana decimos, no, ¿sabes qué? Se acabó todo y hagamos el plan B. Entonces, eso no, yo creo que no es congruente, creo que no ayuda para absolutamente nada. Y además que hay que tener también en cuenta una cosa, ¿no? Y es que a ningún presidente, a ningún congreso, a ningún político en general, creo que a nadie, realmente nadie, nos han entrenado para hacerle frente a una pandemia. Entonces, yo creo que en ese sentido, si nosotros nos unimos, nos organizamos y vemos cómo hacemos las cosas, creo que puede salir algo bonito, escuchando a los científicos que, como dice Nahuel, son los que saben del tema porque por algo han estudiado, ¿no? Si a mí, como bióloga, me preguntan, no sé, de derecho, obviamente no voy a poder decirles nada. Pero si me preguntan de biología o de química o de algo pues, relacionado a mi campo, sí les puedo responder y sí puedo dar una opinión. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante hacer esas mesas de diálogo o consultar y articular y hacer caso a los que saben de ese tema. Y la otra es que, como solo para enlazar con lo que dije hace un ratito, cambiar la estrategia de un momento a otro, yo creo que es algo que nos va a afectar más de lo que nos beneficia. Y no solamente en ámbitos de la salud, o sea, esto es un tema histórico. Digamos, cambia un gobierno y cambian temas de educación, cambian temas de salubridad, cambian temas de todo. Entonces, no hay que estar solamente, no hay que verlo solamente por el lado de la salud y en este momento en crisis, sino que creo que hay que también darle una mirada un poco más histórica, ¿no? Es algo que pasa siempre, solo que ahora es un poco más visible.
Completamente de acuerdo con eso último. Siempre hay que darle una mirada histórica. Creo que el pasado nos ayuda a tomar elementos que nos pueden justamente ayudar a tomar mejores decisiones a futuro. Doctor Cerón, ¿y cómo ve la respuesta de la comunidad científica ante esta crisis política dentro de una crisis mayor que es la pandemia? ¿Cómo podríamos ayudar a mejorar en este punto de inflexión la gestión de la pandemia? Claro, yo vi la respuesta de los científicos peruanos realmente sorprendente, ¿no? Sorprendente, y en base a los pocos recursos que algunos contaban, pues estaban dispuestos a trabajar, ¿no? Y también científicos peruanos que están extranjeros, ¿no? Decidieron apoyar a los nuestros, ¿no? Trabajaron conjuntamente. Y la unión entre científicos de diferentes países también fue muy importante, que antes, bueno, ha ocurrido siempre, pero en la intensidad ahora ha sido mucho mayor, ¿no? Y obviamente uno sentía que, bueno, yo mismo presenté proyectos, pero obviamente mucha gente también presentó proyectos, ¿no? Para luchar contra esto, que es una amenaza pues, a la existencia humana, ¿no? También he visto, obviamente, que bueno, los ministros o los presidentes no tienen la costumbre, nunca tienen la costumbre de tener asesores científicos, ¿no? Eso es lo que ha pasado también, ¿no? Entonces, la noche de mañana el presidente de un asesor científico, él dice, ¿para qué quiero asesores que tengo acá a mi abogado, que sea, ¿no es cierto? Es el asesor más importante, ¿no? Exacto. Para sacarse los líos que pueda, ¿no? Pero podemos impulsar, ¿no? También, ¿sabes qué? Queremos que tenga asesores científicos, ¿no? Sería otra plataforma que desde ahí, ¿no? Queremos que el presidente tenga su asesor científico, queremos que los ministros también tengan, y queremos que la Comisión del Congreso tenga una plan de asesores científicos, obviamente reconocidos, ¿no? Reconocidos. Y lo otro que he visto de manera negativa es la aparición de las pseudociencias, ¿no? Sí. Que hemos visto y que hemos dedicado a los científicos unos a hacer la ciencia y aparte a contrarrestar este efecto de los pseudocientíficos, ¿no? Principalmente refutados. Temas que han llegado hasta el Congreso, ¿no? El Congreso abriéndole la puerta también a la pseudociencia. A la lejía. Sí, pues este lío de cloro, se ha ido precisamente refutado el uso del lío de cloro, pues, ¿no? En población, ¿no? De tiempo, ¿no? Ya hasta que ocurriese esto, ¿no? Porque antes se usaba desde el año 2006, se ha utilizado, ¿no? Bueno, contra el autismo, se utilizaba pues en Europa, en Estados Unidos, ha estado presente, pero es un negociado enorme. O sea, es un negociado. Una botellita, por ejemplo, de este reactivo, acá puede costarte de 100 mililitros, ¿no? 50 soles, 60 soles, ¿no? Y en Estados Unidos te cuesta $300, $200, ¿no? ¿Y cuánto cuesta la materia prima para hacerlo? Menos de un centavo dólar. Sí. Yo quisiera hacer un comentario en este punto, porque tenemos una responsabilidad, aparte del rol que tenemos un rol social muy importante los científicos. Tenemos que de alguna forma acercarnos a la sociedad y poder transmitir lo que conocemos para que se conozca cómo se hace ciencia, qué es la ciencia, y no caigan en estos engaños, pues, como el del dióxido de cloro o algunos otros. Somos un país con mucha tradición, y generalmente pues somos fáciles de engañar, eso lo hemos visto y lo sabemos todos, porque este negociado del dióxido de cloro ha sido enorme, sin ninguna evidencia, o sea, pero hay algo, el punto que quería tocar era esto, que es muy conocido como la falacia de autoridad, personas que son académicas y que por esa posición, yo soy médico o yo soy un investigador, entonces voy a decir algo y me tienen que creer, porque yo soy... Tengo un doctorado, yo soy médico, tienen que creerme, o sea, no me pregunten, no me cuestionen. Tengamos siempre mucho cuidado, el pensamiento crítico, el poder transmitir a la sociedad cómo se hace ciencia y de qué trata la ciencia, hace que tengamos un poco más de cultura científica y nos va a ayudar a futuro a no caer en estas trampas, ¿no? De las personas que en realidad están lucrando con la necesidad de las personas. Sí, completamente de acuerdo. En realidad, la pandemia también ha desatado, ¿no? Que muchos se aprovechen y levanten a las pseudociencias como alternativa y, como dice Nahuel, tenemos un rol ahí, una responsabilidad más que un rol, ¿no? De poder justamente batallar, explicar y darle respuesta a esta situación que se genera. Y en realidad, por ahí nos hacen una pregunta que creo que lleva el vínculo con esto que hablaba Nahuel de cómo acercarnos más a la sociedad o lo que decía el doctor Ceroni de asesores científicos. Nos preguntaban, ¿cómo podemos justamente hacer mejor este vínculo entre la comunidad científica y la institucionalidad política?
la política per se. ¿Qué ideas, qué propuestas se les surgen a ustedes de cómo concretamente podría mejorar esta relación entre la comunidad científica y el sector político? Nahuel. ¿Crees que eso podría ser un tema más fortalecer la comunicación? La propuesta pero que... ¿Cómo, por ejemplo, lo ves en tu realidad? ¿Cómo de alguna manera se participa ahí o se canaliza de alguna manera el trabajo de los científicos, etcétera? ¿No? Por ejemplo, eso podría ser. Nahuel, ¿puedes escucharme? Creo que tiene un problema de audio. Entonces, Ana Paula, ¿cómo ves tú, de alguna manera, qué ideas tienes a partir de tu experiencia y demás que podría justamente mejorar esta relación que hay entre la comunidad científica y la política? ¿Crees que puede ser solo con la parte organizativa, comunicacional? ¿Cómo lo verías tú, Ana Paula? Yo creo que la parte organizacional y comunicativa es clave, o sea, es algo que tenemos que empezar a hacer un poco más. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos, digamos, tener, ¿qué puedo decir? Necesitamos tener una participación activa, pero dentro del lugar donde ocurren los hechos. No estoy hablando tal vez de un congresista, por ejemplo, que sea científico, uh-huh. Porque yo sé que hay pocas personas que digamos, le gustaría hacer eso, yo entiendo, está bien, sino que tal vez temas como los asesores, como mencionaba el doctor Mario, creo que puede ser una buena alternativa. E incluso más que eso, creo que cosas claras que podemos hacer desde nuestras casas incluso, o desde el laboratorio si quieres, es comunicar y es hablar, levantar la voz y hablar sobre las cosas de las que sabes. O sea, cosas tan básicas como el tema del dióxido de cloro que estamos hablando hace un ratito, uh-huh. Son cosas que prácticamente cualquier científico, incluso siendo estudiante, puede defender bastante bien, sin necesidad de haber ni siquiera a veces terminado la carrera. O sea, son cosas que uno maneja, ¿no? Cosas que uno puede contribuir. Y esto te van acercando no solamente como individuo, sino como colectivo científico, porque se va armando una red, y esa es la otra cosa de la que quiero hablar. Es importante, creo, tener una red de científicos, no solo peruanos es bueno, pero también, no sé, a nivel de Latinoamérica, creo que sería bueno mantener esa red, fortalecer la red y empezar a comunicarnos entre nosotros también. Y luego, pues, con esa red se pueden apoyar causas, se pueden apoyar comunicados, se pueden hacer pedidos y más cosas, ¿no? Yo creo que va por ese lado, al menos como yo lo veo, creo que podemos empezar haciendo ese tipo de cosas. Y la comunicación, yo resalto, de verdad que resalto mucho la comunicación, creo que es clave. Y creo que también sirve para empezar a desmitificar este tipo de pseudociencias, por ejemplo. Doctor Ferón, ¿cómo ve usted que podría mejorarse concretamente estos lazos? Usted planteó hace un momento lo de la asesoría científica. ¿Cómo lo estructuraría como una propuesta que podría ser adaptada quizá para el siguiente periodo si la situación mejora? ¿O qué otra alternativa se le ocurre para mejorar esta relación entre la comunidad científica, la política y la sociedad? Claro, en realidad nosotros debemos tener mayor presencia, ¿no?, en los medios de comunicación. Mayor presencia en los medios de comunicación. En las redes sociales, en los periódicos, en las entrevistas televisivas, qué sé yo, nosotros tenemos presencia, ¿no? Cuando ellos nos ven a nosotros que estamos participando, van a tomar en cuenta. Ahora bien, hay una serie de comisiones, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Producción, donde esas comisiones participan en la sociedad civil, ¿no? A veces uno sabe, pero... Sí, ahí podemos tener presencia también, ¿no? Por ejemplo, hay políticas ambientales en las cuales la sociedad civil puede participar en el Ministerio de Ambiente, ¿ok? Pero uno no sabe, pero obviamente uno puede tener una serie de contactos y decir, mire, ¿sabe qué? En esta comisión organizemos nosotros y, por ejemplo, vamos a trabajar acá, ¿no? ¿No? También en la parlamentario, a nivel parlamentario también tiene, digamos, a veces llaman a reuniones, ¿no? De presencia, de no llaman a científicos en sí, sino llaman pues a todas las personas que se presenten. Pero como sociedad civil organizada, los científicos podemos participar también ahí, ¿no? O sea, la presencia no solamente es en los medios, también es presencia efectiva, ¿no? En las comisiones de diferentes entes de gobierno
y también del Congreso, ¿no? Y necesitamos pues también un colectivo, ¿no? O sea, un, digamos, o varios colectivos, ¿no? Bueno, en términos colectivos de agrupaciones políticas, no, es importante, ¿no? Es importante presencia de, ya no por universidades en sí, sino estamos científicos en realidad en el Perú, ¿no? O sea, pueden haber varias sociedades, ¿no es cierto?, en extranjero, en el Perú, todos debemos, podemos reunirnos una vez al año, qué sé yo, y ver, ¿no es cierto?, o sea, el programa, qué estrategia utilizar, bueno, porque tenemos la Academia Nacional de Ciencias, tenemos la sociedad científica, las sociedades diferentes, los colegios profesionales. Sí, entonces tenemos una serie de organizaciones en las cuales estamos dispersos, pero podemos unirnos, ¿ok? Podemos unirnos, ¿no es cierto? Si podemos tener un evento, de, ¿no? Y podemos tener una estrategia, una estrategia, llegar hacia los directamente o indirectamente hacia las decisiones políticas que tomen, ¿no? Perfecto, interesante propuesta, doctor Cerón. Nahuel, estábamos conversando, sí, cómo puede ser, cómo puede concretamente mejorarse ese lazo, ese vínculo entre la comunidad científica, la política y la sociedad. ¿Cómo podemos mejorar estos lazos de manera concreta? ¿Qué ideas, quizá, por ejemplo, en tu experiencia ya, cómo ves ese vínculo que podría trabajarse de mejor manera? Tomo lo que dice Ana Paula. Lo primero, cualquier relación es siempre muy, muy, muy buena si es que tiene muy buena comunicación. La comunicación es fundamental. Entonces, agarremos cualquier actor político que quiera conocer un poco más de la ciencia, de cómo se trabaja la ciencia, cómo hacemos ciencia, y comuniquemos. O sea, si queremos ser como el presidente, tiene que tener a alguien que le pueda primero explicar cómo se maneja todo, cómo hacemos ciencia, cómo está distribuida la ciencia en el Perú. ¿Conocerá el presidente actual, que es el SINACYT? ¿Conocerá el presidente actual, que es CONCYTEC? No se rían. O sea, es una pregunta seria. Entonces, ese por un lado, el Congreso, el Parlamento, cuando hacen las leyes, ¿son rigurosos en lo que escriben cuando tocan temas de ciencia? ¿Alguien les corrige las leyes? ¿Algún científico, alguna oficina de ciencia en el Parlamento se encarga de revisar que sea como son los proyectos, como son con la rigurosidad científica del caso, la terminología, por ejemplo, las causas, lo que proponen? Eso es importante, que hayan personas que puedan, pues, filtrar todo esto y hacerles conocer la ciencia, ¿no? Esa comunicación, el científico in situ para poder colaborar y aportar, que es lo que se busca. Y con respecto a la sociedad, viene todo lo que es la divulgación, las iniciativas de ciencia, las cuales tienen que ser apoyadas por todos los que estamos en el medio, porque es algo muy importante, ¿no? Países han desarrollado su industria partiendo de la ciencia y para eso necesitaban tener ingenieros, científicos, y empezaron, hablo de los años post-Segunda Guerra Mundial, un ataque, pues, masivo, como bien dice el doctor Cerón, en medios masivos para poder fomentar el estudio de las ciencias, de las ingenierías. Eso en el Perú sería muy interesante, para, obviamente, en universidades, pues, que tengan un nivel mínimo, ¿no? Porque si no, estaríamos formando profesionales que no van a colaborar ni a aportar mucho al desarrollo del Perú. Pero eso es muy importante. Y por otro lado, como bien dice Ana Paula, estas redes internacionales, científicos internacionales que puedan apoyarnos en diferentes líneas, que sería genial. Que en el Perú no hay un Ministerio de Ciencia, en el Perú tenemos CONCYTEC, entonces CONCYTEC tendría que ser el encargado, por ejemplo, para esto de las redes, poder identificar actores extranjeros, grupos en el extranjero que puedan ayudarnos a desarrollar lo que ya tenemos, ¿no? No porque en el Perú no se pueda hacer, sino que siempre una visión externa tal vez nos ayude a ir un poco más rápido, tal vez hacer nexos y colaboraciones. Esto es muy importante y sería genial que el próximo presidente de CONCYTEC o, bueno, en general, de todos los actores a los que me he referido, puedan tomar en cuenta esto, ¿no? Estamos de cara al 2021, el bicentenario del Perú. Entonces vamos a tener elecciones en abril. Quizá antes vamos a poder superar esta situación de crisis que tenemos, pero de alguna manera tenemos un periodo de transición, querramos o no, hasta el 28 de julio. A partir de ahí, o en este periodo, en estos meses, ¿cuál cree que podría ser justamente el ejemplo, el pilar, la lección que deberíamos sacar de este año, que ya está cerrando, y propositivamente podríamos entregar para justamente empezar un gobierno que tenga a la ciencia como uno de sus pilares? En estos, como les digo,
vamos a cerrar un periodo y vamos a empezar otro. ¿Y qué ideas creen, qué lecciones sacamos y qué proyecciones podríamos tener para empezar con un gobierno con visión científica? Nahuel. Uy. Bueno, ¿qué lecciones? La lección más, una lección importante es que la inversión en el dar dinero a la ciencia es una inversión a futuro, ¿no? No nos puede pasar esto de nuevo, tenemos que estar preparados. Entonces, para eso tenemos que invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, en educación. Hay prioridades, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? En salud, régimen laboral, o sea, nos han desnudado la pandemia. Yo saco lecciones, sacamos lecciones muy crudas, nos ha desvestido la pandemia, nos ha hecho darnos cuenta de lo que estamos hechos en realidad, porque hemos tenido muchísimos años de crecimiento económico sin un verdadero desarrollo de base de las estructuras de cómo está funcionando nuestro querido Perú. Entonces, eso es una lección muy dura, pero la hemos tenido que pasar. Entonces, tenemos que sentarnos y decir, ok, ¿cómo vamos a reconstruir esto que tenemos ahora? Eso es importante, ¿no? Poder sentarnos y pensar a futuro qué es lo que vamos a hacer. Se me ha ido la segunda pregunta que... No, vale, en realidad lo englobaste muy bien. Ana Paula, ¿cómo ves o qué lecciones sacas, qué proyecciones o ideas a futuro? Por ahí alguien nos comentaba, por ejemplo, que muchos han visto truncada la realización de sus trabajos de investigación. Muchos no pudieron volver al laboratorio producto de la pandemia, muchos no pudieron salir a campo producto de la pandemia, han tenido que reformular sus trabajos. Entonces, más o menos, por ejemplo, con esos casos concretos, ¿qué lecciones ves tú que podemos sacar o qué trabas podemos superar de cara a los cambios que vamos a tener el otro año? Ana Paula. Perdona. Sí, perdona, se me fue un ratito. Yo creo de que el tema ahí es más, es un tema más estructural. Creo que tenemos que empezar a hablar desde un nivel un poco más bajo. Normalmente, me parece que nos estamos enfocando, y esto a nivel nacional, nos estamos enfocando a resolver el problema desde la nata, desde la superficie, tomando medidas de muy a corto plazo o muy a mediano plazo, pero nunca nos hemos sentado a pensar realmente qué va a pasar de acá a, no sé, 50 años con el país, 100 años, o sea, ¿a dónde realmente queremos llegar? Yo creo que pensar de aquí a 5 o a 10 años no basta realmente, sobre todo si estamos hablando de un país entero. Entonces, creo que lo que falta es eso, o sea, es empezar a planificar de aquí a mucho más tiempo e invertir en cosas, en educación sobre todo. Para mí la educación es, digamos, el pilar más importante, no solo de una nación y de una sociedad, sino en general de las personas. Entonces, yo creo que la idea principal es ponernos a pensar en dónde estamos ahorita con todo este contexto y esas desgracias que están ocurriendo, y tomar eso como base, conjunto con nuestra historia, y sentarnos y pensar qué es lo que va a ocurrir de aquí a 100 años, cómo nos podemos preparar realmente, con todas estas experiencias que estamos ganando, porque mal que bien estamos ganando experiencia. Deberíamos, no diría tal vez trazar un plan milimetrado, pero aunque sea algo bien fundamentado, y educar a la gente desde un nivel inicial, desde un nivel de primaria, en ciencias, en cívica, que falta muchísimo, y no olvidarnos tampoco de provincias, ¿no? O sea, ahí justamente la educación es lo que es creo que lo que debe tener prioridad, llevar buena educación de calidad a todos lados, ¿no? No solamente aquí en Lima. Y creo que ese es el inicio, o sea, educación en cívica y educación en ciencia creo que va a ser el inicio de un mejor país. Porque haces una bola de nieve, o sea, realmente esto escala al final. Y ya con esto cierro, yo sé que es una idea como que muy grande y muy tal vez soñadora, si quieres, muy utópica. No es nada concreto, pero creo que si no lo hacemos ahorita, de aquí a otros 20 años vamos a estar en un mismo conversatorio hablando de exactamente lo mismo y no vamos a llegar a nada nunca. Entonces yo lo veo ahí. Gracias, Ana Paula, coincido también. Doctor Ceroni, justo por ahí nos preguntaban en el chat si, por ejemplo, a partir de este contexto que estamos viviendo, los científicos deberían participar más en política y esa podría ser una solución
ya integrar, propiamente siendo parte de la representatividad nueva que se va a construir, ¿cree que esa es la única salida o cómo ve la proyección que podríamos tener de cambio al proceso electoral que vamos a tener pronto, ¿no? ¿Qué lecciones se saca de este año de la pandemia en el trabajo, en el quehacer científico y qué proyecciones ve en adelante? Claro. Escuchando a Paula, hizo recordar que ese tiempo me compré un libro, así, esos libros que venden, libros usados que venden, ¿no? Un libro de un investigador de 1915, su discurso, ¿no? Y ahí mencionaba, ¿no?, que era importante para el Perú un desarrollo de la ciencia y de la ingeniería, que decía, ¿no? Entonces, como dice ella, también posiblemente de acá a unos años hablaremos lo mismo, ¿no? Entonces, lamentablemente caemos en un bucle temporal, así como las películas de ficción, ¿no? Caemos en ese bucle, ¿no? Y realmente necesitamos un cambio social también, porque, por ejemplo, en la pandemia cuando ocurrió, ¿no?, se dijo, pues vamos a, una noticia que fue, que me impactó mucho, era vamos a vacunar pues a todos los presos que están en los penales, ¿no?, que están ahí, ¿no?, que están hacinados obviamente, ¿no? Y claro, yo pensaba en los investigadores principales que tenemos, ¿no? ¿Por qué no cuidarlos? ¿Quién los ha cuidado? ¿No? ¿Por qué no ver qué es? Son justamente los de esos problemas, ¿no? Y nadie ve por ellos, ¿no? Están por su libre... Nadie ve por ellos, ¿no? Incluso los futbolistas están mucho mejor, ¿no? Con todas las normas de seguridad, médicos, todo eso, ¿no? Y vemos científicos de gran vía, pues, pobres ellos están pues en, ¿no?, mal de salud, otros seguros de salud. Entonces, la sociedad tenemos que tener un reconocimiento de que la sociedad hacia la actividad política, ¿no? Así, y también la actividad de los científicos, obviamente. Entonces, tanto la ciencia, la tecnología e innovación, junto con empresarios, ¿no?, son los que van a sacarnos de la pobreza, ¿no? Son los que, la ciencia sola no puede, tiene que ser, obviamente, también con inversión de la privada, ¿no?, los empresarios que también deben estar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos acá en otros países y es algo que no se habla, sino que se ejecuta, ¿no es cierto? ¿No? Manuel, que será pues, ¿no?, en Francia y la gente de Estados Unidos no habla de eso, ¿no? Simplemente se ejecuta, hay política que ya no sale. Incluso investigación básica, aplicada, ¿no?, acá se discute, ¿no?, con uñas y dientes, se daña a la gente, pero en otros países se hace investigación y punto, ¿no? O sea, no hay discusión alguna sobre eso, ¿no? Entonces, como sociedad, nos falta que la sociedad peruana reconozca, ¿no?, que la actividad científica de ingenieros, de médicos, obviamente de varios, y también obviamente de artistas, ¿no?, gente de letras, sea reconocida por la sociedad. Ser reconocida por la sociedad va a ser valorada, ¿no? Y la sociedad va también por presión de ellos, ¿ok? Vamos a tener mayores, mayor impacto en cuestiones de política. Muchas gracias. Y bueno, en realidad se nos fue el tiempo, en realidad podemos quizá continuar en una próxima oportunidad. Gracias a los que nos han seguido y bueno, vamos a cerrar con unas palabras finales de cada uno de nuestros invitados. Nahuel. Bueno, en representación de, bueno, primero agradecer a todos por la invitación, a Ciencia y a Científicos.p por la invitación, al panel, de verdad he aprendido mucho hoy día escuchándolos. Nada, simplemente decir que la ciencia, la educación es algo muy importante y todos los que quieran en estos momentos de incertidumbre sumarse a compartir información, sugerencias a través de las redes sociales en temas de ciencia y tecnología y educación, háganlo porque es muy importante saber qué está sucediendo y no dormirnos en nuestros laureles porque ya hemos llegado a un punto muy, muy, muy crítico. Bueno, los invito a seguir científicos.p porque estamos tratando de crear comunidad y de avanzar con divulgación científica, haciendo algunas iniciativas. Entonces, es algo muy interesante y, bueno, invitado siempre a participar todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ana Paula. No, muchísimas gracias por Ciencia y también a Científicos P, por supuesto, por la invitación. Gracias también al panel. Ya dije, excelentísimo panel. Un gustazo conversar con ustedes y nada, creo que hay que seguir trabajando, no nos queda de otra, digamos, nada más. Gracias. Doctor Cerón. Sí, bien, agradezco también a Ciencia y a Científicos, ¿qué?, por la invitación y también, bueno, pues, manifestar que todos los ciudadanos tenemos derecho y el deber de hacer sentir nuestro acuerdo, ¿no? Demostrar nuestra integración, nuestra alegría. También tenemos derecho a paraleo si no nos gusta, obviamente, ¿no? Y eso no lo puede quitar nadie. Bien.
Muchas gracias. Y bueno, gracias a, nuevamente a Ciencia y a Científicos.p que han organizado, coorganizado este evento. Todos hagamos juntos que la ciencia también se manifieste, también se movilice y también se haga realidad en nuestro país. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Nahuel, Ana Paula, Dr. Ceroni y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.